El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su preocupación ante la negación de la creación de la Guardia Nacional por parte del Partido Acción Nacional y algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, pues dijo, el país presenta serios problemas de inseguridad y violencia. He estado pendiente de las opiniones de todos los grupos sobre la creación de la Guardia Nacional y la propuesta que hicimos de convertir en delito grave el robo de combustible, la corrupción, el fraude electoral. Y la verdad, hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI, hablando en plata, en bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional. Ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda, porque se requiere de la Guardia Nacional. Tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia, que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia, es decir, no combatieron la pobreza, ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública. Señaló que son respetuosos ante las decisiones de los legisladores de las probables modificaciones a la Constitución y que con el cambio que plantea su gobierno debe haber transparencia. Somos respetuosos de lo que decidan los legisladores, pero vamos a hablar con claridad para que los ciudadanos sepan quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Y podamos transparentar todos estos procesos. Esto es un cambio. Hemos hablado con mucha claridad de que se van a respetar los derechos humanos, de que va a haber control en el uso de la fuerza. Hemos hablado de que existe una actitud de cambio en las prácticas que por las características anteriores se llevaban a cabo tanto en la Marina como en el Ejército. Hay una actitud muy sensible de atención a la población, de ayudarnos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Desde Palacio Nacional, este 19 de febrero, el titular del Ejecutivo enfatizó que respecto a la extinción de la Comisión de Luz y Fuerza, se abrirá el expediente y no se ocultará nada. Todo se va a transparentar y miren, para información, porque vamos a tener tiempo de revisar los contratos. Aunque parezca increíble, hay contratos para compra de energía por 40 años. Yo le pedí al director de la Comisión Federal de Electricidad que hiciera una revisión con la esperanza de que se vencieran en este sexenio, para renegociar
en beneficio de la nación, pero no, son contratos 30, 40 años. Legalmente no se puede revocar un contrato solo que hubiese alguna causa justificada. Entonces, eso sí se está haciendo. En cuanto al tema de conflicto de intereses que dijo, presenta el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, el mandatario señaló que le dará audiencia. Sí, sobre el expediente, la transparencia del expediente de Luz y Fuerza. Antes de que él criticara las ternas, yo puedo probar que ya se tenía la investigación. Incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía de que existía una investigación. Una investigación sobre conflicto de intereses no se hace de un día para otro. Si hacen ustedes una revisión de cuándo fue que dije yo aquí que iba a enviar las ternas, cuando él hace el cuestionamiento a las ternas y cuando se da a conocer de que hay conflictos de intereses, pues se van a encontrar en el tiempo de que ya teníamos toda la información. Ya Inteligencia Financiera tenía el expediente y yo tengo, ya se los he dicho, como criterio que cuando me presentan un expediente sobre un presunto ilícito o un ilícito probable, ordeno de inmediato que se proceda. O sea, cuando hay pruebas, de inmediato se procede. De todas maneras, yo lo recibo, pero no fue por eso. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.